And petitioning organizations, and I'm going to give you an opportunity to introduce yourselves and your organizations. Um, the Commission is pleased to be able to have this hearing on the human rights situation of pregnant women in the Americas. Uh, I'm joined this evening by my colleague, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is the Rapporteur for the Rights of Adolescents and Children. And we hope to hear over the course of the next hour about the specific challenges that exist in guaranteeing and protecting the human rights of pregnant women, and particularly their rights to health, access to information, personal integrity, judicial guarantees and protection, private and family life, non discrimination and equality, as well as the right to a life free of violence. Um, you have about half an hour. Could could be a little bit more. Um, there are many of you. I'm going to hand over the floor to you to introduce yourselves and to share the information you have with us. Muchísimas gracias, Comisionada Ortiz. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, público presente. Mi nombre es Jimena Casas y trabajo para Planned Parenthood Global. en los estados que criminalizan el aborto de manera absoluta o parcial, tanto las normas como las prácticas devienen en violaciones de los derechos humanos de las mujeres embarazadas, que son obligadas a llevar a término embarazos inclusive cuando podrían significar riesgos a su salud física y mental, a su proyecto de vida y a su vida misma. el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales y su realización es esencial para asegurar la garantía de otros derechos humanos. A N., una mujer costarricense de 26 años, fue obligada a llevar a término su embarazo y dar a luz a un feto muerto, a pesar de contar con diversos diagnósticos de psicólogos y psiquiatras que determinaron que su embarazo ponía en grave riesgo su vida por la, serie, por la seria depresión en la que había incurrido. S., una niña ecuatoriana, quedó embarazada a los 13 años producto de una violación ocasionada por su padre, quien la violó de manera sistemática desde que ella tenía 12 años. Ese también tuvo que sufrir los comentarios y tratamientos de un personal médico que no tuvo en cuenta su situación de víctima de violencia sexual y su entorno social. Desafortunadamente, las historias de AN y de S se repiten una y otra vez en América Latina y el Caribe. La estigmatización generalizada del aborto y de otros servicios en salud sexual y reproductiva contribuye a generar un ambiente en el cual los administradores de justicia y los proveedores de servicios de salud consideran estar autorizados para maltratar a las mismas mujeres que deberían atender. La maternidad no deseada o no planificada es un problema que cruza a sectores como educación, salud, justicia, derechos de la niñez y de la mujer, por lo cual el análisis interseccional arroja la verdadera dimensión de las violaciones de derechos humanos de estas personas y permite adoptar medidas de reparación idóneas para este tipo de situaciones. Los resultados de nuestras investigaciones realizadas por más de un año en el impacto del embarazo en las mujeres, adolescentes y niñas indican que los derechos a la autonomía y a la dignidad de estas niñas, adolescentes y mujeres han sido ampliamente vulnerados. En primer lugar, su derecho a vivir como se quiere, ha sido vulnerado porque se les ha negado el derecho a diseñar y ejecutar un proyecto de vida libremente elegido. El embarazo no deseado implicó la imposición de una maternidad destruyendo un proyecto de vida. Como nos lo dice Juana, una niña de Guatemala de 14 años. Estoy aquí en el albergue porque cuando tenía 13 años y estudiaba quinto grado de primaria, resulté embarazada de mi hermano mayor. No sé qué me está pasando, pero quisiera morirme. Mi corazón ya no está contento como antes. En segundo lugar, el derecho a vivir bien ha sido vulnerado por un embarazo que ha significado la imposición de una maternidad no deseada ni planificada, lo cual en muchos casos ha conllevado a mantener los círculos de pobreza. El propósito de esta audiencia es presentar, primero, algunas imágenes y testimonios a través de una presentación en PowerPoint. Segundo, Brindar un examen regional de las políticas públicas de acceso y responsabilidad estatal. Tercero, facilitar un análisis de interseccionalidad y discriminación transversal de grupos vulnerables que profundizan la problemática de la denegación de los derechos humanos de las mujeres embarazadas. Cuarto, la situación del embarazo en niños y adolescentes. Quinto, ofrecer un análisis regional e interdisciplinario de las consecuencias de los embarazos o maternidades indeseadas en la salud integral y sexo, ofrecer algunas recomendaciones y solicitudes para la Comisión Interamericana y los estados de la región desde nuestro estudio regional de las temáticas. Les vamos a aplazar brevemente unos testimonios. Y brevemente yo les voy a contar... Eh, dos historias. Es una niña del Ecuador de 14 años, es un testimonio sobre la violencia sexual y obstétrica. Ese quedó embarazada cuando tenía 13 años, producto de una violación ocasionada por su padre, quien la violó de manera sistemática desde que ella tenía unos 12 años aproximadamente, bajo la amenaza de que si no se dejaba, mataría a su hermano. Ese no solamente tuvo que sufrir la violencia sexual dada por su padre, sino que además cuando llegó al hospital tuvo que sufrir la violencia dada por los médicos, quien ella al no dejarse examinar, porque le daba terror que la examinaran, eh, la médica le dijo, si no se deja examinar, se va a tener que ir de acá porque así no puedo hacer nada por usted. Marta, una niña de 14 años de Guatemala, es un testimonio sobre los matrimonios tempranos, la violencia intrafamiliar y la falta de perspectivas de género dentro del sistema judicial. Marta conoció a quien es ahora su esposo en una comunidad. Eran novios desde que tenían 12 años. Un día los hermanos de Marta los descubrieron teniendo relaciones sexuales en la casa de ella. Ante esto, la madre de Marta enfrentó al muchacho exigiéndole que debía casarse con la niña y hacerse cargo de ella. El joven se negó por lo tanto, la madre de Marta se presentó a un juzgado y puso la denuncia exigiendo que el joven se casara con su hija. Los jueces le exigieron al joven que se debía casar y si no lo meterían en la cárcel desde que se casaron. Marta ha sufrido violencia física y psicológica; su esposo no permite que Marta se acerque a su familia. Marta fue agredido por su esposo a las cuatro semanas después del parto en esa ocasión intentó ahorcarla la respuesta del juez a su petición de ayuda fue que son cosas de pareja, que dejara que ellos vivieran solos y que le dijera a su hija que se portara bien y no diera motivo a su esposo para que le pegara. El aborto está penalizado bajo toda circunstancia en Chile, además de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Esta situación provoca graves riesgos. A la vida y salud de las mujeres quienes se exponen a maniobras abortivas ilegales y clandestinas. Las muertes maternas, siendo bajas en Chile, no así en otros países, muestra cifras importantes de morbilidad asociadas por abortos. De estos riesgos y pérdidas de vida son todas prevenibles. Las leyes restrictivas empujan a la clandestinidad e impone el silencio a las mujeres que se realizan abortos clandestinos y la invisibilización de un problema de salud pública. En la investigación recién realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en Chile sobre embarazos en contextos de inviabilidad fetal muestra el sufrimiento y la angustia a la cual se somete a las mujeres. La afectación grave a su salud mental por depresión severa, duelo permanente, incluso riesgo de suicidio que se repite en, la, en toda la región. Cuando una mujer solicita una interrupción de la gestación, se la obliga a llevarla a término. Solo en algunos casos profesionales adelantan el parto o incluso otros han ayudado a que pudieran abortar estas mujeres so pena de ser sometidos a sanciones administrativas o penales para proteger la salud de la mujer. El disímil tratamiento clínico se produce porque no hay protocolos de atención y la prohibición del aborto tiene un efecto paralizante en los médicos. La intervención tardía en una gestación impone mayores riesgos en salud obstétrica, además de la salud mental de las mujeres. Las prácticas clínicas que ponen acento solo en los riesgos obstétricos Omiten las graves consecuencias en la salud mental de las mujeres que cursan embarazos con inviabilidad fetal, como en el caso chileno. La ausencia de un entendimiento sobre salud integral de las mujeres embarazadas las sitúa en una situación de vulnerabilidad, especialmente cuando la cobertura de salud mental es inexistente, inadecuada o depende de las condiciones socioeconómicas de aquellas que se atienden en el sistema privado de salud para poder pagarlas o la existencia de grandes centros de las grandes distancias con los centros públicos especializados. Los costos físicos, emocionales y de recursos son asumidos por las mujeres. El reconocimiento de la situación de las mujeres que gestan productos con severas malformaciones congénitas debe ser reconocida como un problema se deben instar a implementar políticas públicas adecuadas de atención a las embarazadas durante el embarazo, el parto y el puerperio, y al menos un año posparto, asegurando que las mujeres puedan tomar una decisión libre e informada sobre la continuidad de la gestación en ese contexto. Cuando la ley prohíbe toda forma de aborto, como sucede en Chile, en El Salvador, o en Nicaragua, se desprotege a las mujeres, se discrimina y se las somete a violencia obstétrica y a un tratamiento cruel e inhumano. Desde la Colectiva por el Derecho a Decidir y el Centro de Derechos Reproductivos, por más de 10 años hemos trabajado en temas de derechos sexuales y reproductivos, luchando por generar cambios en la legislación y la cultura en Costa Rica. Para esta audiencia queremos exponerles dos situaciones que ejemplifican las necesidades que hay en el país y en la región. La primera, en el caso AN, tal como ocurre en otros estados de la región donde el aborto es legal en ciertas circunstancias, pero en la, en la práctica se niega el acceso, como lo ha hecho Costa Rica, que le negó el acceso a la interrupción terapéutica del embarazo, aun cuando el aborto es impune eh, por el Código Penal, cuando existe riesgo para la salud o vida de la mujer. Este caso ejemplifica la situación en la región, pues los vacíos reglamentarios o las barreras de acceso, ya sean políticas, legales o administrativas, generan una negación de los derechos de las mujeres, sometiéndolas a llevar a término de manera forzada embarazos inviables o productos de violencia sexual. Como ejemplifican las compañeras, la situación se repite de manera consistente en diferentes países de Latinoamérica. La segunda situación es la prohibición al uso de la técnica de fertilización in vitro, pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica, exigiendo al Estado tomar las acciones necesarias para la autorización e implementación de la técnica. No se ha concretado el acceso a la misma. Es más, este septiembre el presidente Solís firmó el decreto 32.910 autorizando la fertilización in vitro. Sin embargo, tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como miembros del Congreso se han opuesto a la operacionalización del mismo, aduciendo unos falta de capacidad técnica y económica y otros presentando argumentos religiosos sobre el principio de la vida. Este decreto, que permitiría la utilización de la técnica del país, fue detenido a principios de octubre por congresistas quienes solicitaron la revisión de su constitucionalidad, dejando al país de nuevo en una prohibición total en el uso de la técnica. Brasil es un ejemplo en que habiendo legislación que permite el aborto en ciertas circunstancias, se presentan barreras de acceso de facto y de libre, especialmente a mujeres y niñas pobres, de zonas rurales o apartadas de grandes centros urbanos. Tacheli Gómez da Silva es una joven mujer negra, habitante de una zona rural brasileña, que tuvo su primer embarazo en el dos, 2005 cuando tenía 19 años. El feto fue diagnosticado con el síndrome de Boris Tolk, una malformación severa incompatible con la vida. El aborto es ilegal en Brasil y se castiga con pena de prisión de 1 a tres años, salvo en casos de violación, de feto encefálico o en caso de riesgo para la vida de la mujer. Con la esperanza de obtener un permiso por la causal de riesgo a la vida, Tachieli solicitó el derecho al aborto en el sistema de justicia. La sentencia le fue favorable y Tachieli inició el procedimiento en un hospital público. Tachieli entró en trabajo de parto activo, ya con 6 centímetros de dilatación cervical, cuando se concedió una decisión preliminar en habeas Corpus para suspender el aborto. El habeas corpus había sido presentado en defensa del feto por un sacerdote de la Iglesia Católica, que no conocía a Tacheli ni a su familia. El estado de salud del feto había sido omitido en la petición de habeas corpus, que solo reclamaba el derecho a la vida desde la concepción y el hecho de que el aborto es un crimen en el país. El tribunal aceptó la petición del sacerdote y sometió a Tacheli a 11 días de un trabajo de parto atroz después del cual ella dio a luz a un feto muerto. Desde el 2008, Tachieli busca en los tribunales brasileños una indemnización por daños y perjuicios, por la negación del acceso al aborto legal y por la tortura del parto al que fue sometida, lo que ha tenido un impacto significativo en su salud mental. Hasta el momento, todo, todas las decisiones han sido desfavorables a Tachieli. El caso está a la espera de una respuesta por parte de la Corte Suprema de Brasil. En Brasil, la causal de riesgo de vida de la mujer no se entiende desde la perspectiva de la salud integral. Por eso, Tacheli tuvo que recurrir a la justicia para intentar obtener una autorización al aborto. Y fue este mismo sistema de justicia que la vulneró al someterse a una moral, moral religiosa y aceptar la intervención de un sacerdote para negar el acceso al aborto. Pero incluso en los casos que, en teoría, no requieren la activación del sistema de justicia para acceder al aborto legal, las barreras para su acceso son similares y resultan en la violación de los derechos de mujeres que se encuentran en las mismas situaciones de, de vulnerabilidad que Tachieli. Muchas de ellas son niñas o adolescentes, periféricas, dependientes del sistema público de salud y están sujetas al marco de criminalización que coloniza el tema del aborto en el país y en la región. Un estudio recién realizado por ANIS muestra que de los 68 servicios de aborto legal en Brasil, solo 37 están operando. Los servicios se concentran en las capitales. Solo 4 de los 27 estados brasileños ofrecen servicios fuera de las capitales y en 7 estados no hay ningún servicio disponible. Esta dis distribución geográfica vulnera especialmente a las mujeres rurales y habitantes del vasto interior del país. La mayoría de las mujeres que buscan un aborto legal en estos servicios son además sobrevivientes de violencia sexual, el 94%, y hay una concentración de mujeres jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 29 años. Además, es importante tener en cuenta que el 38% de ellas eran niñas o adolescentes. Estas niñas, adolescentes y mujeres, ya víctimas de diversas formas de precariedad, se enfrentan a la negativa de los profesionales a realizar el aborto por razones que pueden ser descritas como el resultado de barreras morales, religiosas y técnicas. Ese es un obstáculo que se enfrenta en toda la región, a lo que se suman las denegaciones por objeción de conciencia y por la adscripción a estereotipos de género. América Latina es la región del mundo con la tasa más alta de embarazos no deseados en adolescentes y es la única región donde ha aumentado el número de partos de niñas menores de 15 años. Esta cifra llega a cerca de 10 millones de embarazos no deseados al año y representa casi el 60% del total de embarazos en la región. Los estudios recientemente realizados por las organizaciones aquí participantes dan cuenta de este grave problema de salud pública. Es así, que en Nicaragua, el 100% en los embarazos de los adolescentes fueron no deseados. En Ecuador, 82% y en el Perú, 80%. En Ecuador, en la última década, el embarazo en adolescentes menores de 14 años se ha incrementado en 74%. En Nicaragua, el número de embarazadas entre 10 y 14 años aumentó el 47% en 9 años. En Guatemala en el año 2014 se reportaron 5.100 partos de, niños, de niñas entre 10 y 14 años. Y en Perú, aproximadamente 50.000 nacimientos al año son de madres menores de 20 años. Tres o cuatro niñas entre los 12 y 13 años se convierten en madres cada día. Cuando una niña o adolescente se convierte en madre, se afecta de manera grave su desarrollo personal, social y económico y el de sus familias. Así en Perú. 77% de las adolescentes dejaron de estudiar a consecuencia de su embarazo. En Guatemala, de las 17 niñas que estuvieron en la escuela, únicamente dos continuaron sus estudios y las otras 15 niñas abandonaron totalmente la escuela al conocer su estado de embarazo. En este sentido, el embarazo del adolescente ha sido llamado también el síndrome del fracaso o la puerta de entrada al círculo de la pobreza, ya que perpetúa círculos viciosos de pobreza y falta de oportunidades. Si bien la respuesta de nuestros estados se ha traducido en la elaboración de diversas normas y políticas públicas que son importantes, estas han sido a todas luces insuficientes y no se han constituido en una prioridad nacional y de ello dan cuenta las estadísticas que hemos compartido. Los estudios realizados en cuatro países evidencian la carencia en la implementación de acceso a servicios de salud integrales. Que aseguren el acceso de las niñas y adolescentes al servicio de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos modernos y la anticoncepción de emergencia, a una educación sexual integral para generar decisiones informadas y capacidades protectoras, con especial énfasis en la igualdad de género y medidas radicales para la prevención de la violencia sexual. Unido a ello, el cuidado de la salud y la vida de las adolescentes embarazadas demandan generar las mejores condiciones humanas y técnicas, lo cual debe incluir el acceso de las niñas y adolescentes cuyas vidas y salud se encuentran en riesgo por el embarazo, contar con información y acceder, si fuera su decisión, a una interrupción de embarazo por causal salud. Jennifer Bravo de Asociación Mujeres Transformando el Mundo. Los testimonios de las niñas y adolescentes entrevistadas como parte de esta investigación revelaron que los estados están fallando en cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a estar libre de la violencia, ya que a ninguna se le ofreció anticoncepción de emergencia ni tampoco se le indicó sobre la interrupción del embarazo. En ese sentido, cito dos testimonios que contextualizan la violencia en niñas y adolescentes víctimas de violación en estos países. Primer testimonio, el padre de mi hija me metió a un lugar que era muy feo y me quitó a mi hija de tres mesecitos. Lo que hizo fue quitarme a mi hija y encerrarme y someterme a prostitución, entregarme a un hombre y a otro. Yo dije entre mí, yo me escapo por mi hija. K, de 17 años, el Ecuador. Segundo testimonio. No quería, pero él me exigía. Me decía que tuviera relaciones así. Así yo decía que no, pero ya pues. R. de 15 años Ecuador. Existe un maltrato emocional por parte del agresor en muchos casos que suelen referirse a intimidaciones o amenazas de daño. Este maltrato también puede constituir una forma de violencia. De 204 niñas y adolescentes entrevistadas en esta investigación, 23 de ellas fueron violadas por un familiar o persona cercana a la menor. La prohibición del aborto para víctimas de violencia sexual en países como Ecuador, Perú, Nicaragua y Guatemala constituye violencia institucional. Asimismo, la negativa institucional en el acceso a los servicios de salud pública requeridos por estas víctimas generan una violación de su derecho a estar libre de la violencia institucional. El embarazo en niñas menores de edad refleja menoscabo de facultades, la pobreza y las presiones de la familia, de sus pares y de las comunidades. En la mayoría de estos casos es el resultado de la violencia sexual. Las niñas tienen poca autonomía, particularmente las que son forzadas al matrimonio, y poco poder de decisión sobre ellas, su cuerpo y su reproducción. Muchos factores biológicos, económicos y culturales, tales como la pobreza, la malnutrición, la violencia sexual, la unión infantil y las desigualdades de género, condicionan la vida de una adolescente a través de un embarazo, comprometiendo y colocando en riesgo en todas las dimensiones su derecho a la salud, realización personal y su proyecto de vida. El principal problema en el grupo de niñas y adolescentes radica normalización de la maternidad y las uniones a temprana edad y la naturalización de la violencia ejercida por las propias comunidades y las familias. Preocupante resulta que los estados sean tolerantes con esta problemática social de niñas enfrentando embarazos y maternidades forzadas, siendo en la mayoría de los casos a consecuencia del incesto y la violación sexual. De esa cuenta, los estados han sido indiferentes para proporcionar una respuesta eficaz a las niñas víctimas quienes quedan en absoluta vulnerabilidad afectando su salud y su proyecto de vida. My name is Daniel Grossman. I'm a professor of obstetrics and gynecology at the University of California at San Francisco. As an obstetrician, I know very well that the physical health risks of, of adolescent early adolescent pregnancy both on young pregnant girls and on their newborns. A recent study that was led by the World Health Organization that included data from 29 countries clearly described how girls delivering at age 15 or younger are at increased risk for complications during pregnancy compared to young women delivering at age 20 to 24. These complications include such conditions as, pre as eclampsia, or severe high blood pressure of pregnancy, endometritis, or uterine infection postpartum, preterm birth, low birth weight, and other severe neonatal conditions, such as extreme prematurity or low APGAR score at birth, which is a sign of asphyxia. Even though the samples were small, in each of the studies in the four countries that were earlier described, we observed almost all of these health related complications in our study. Luckily, none of the young women in the study died, um, despite the fact that, the re that research clearly indicates that maternal mortality is increased for young adolescents. Although international data suggests that very young girls may be less likely to have a cesarean section delivery compared to older pregnant women, we observed uh, in our study a high rate of cesarean delivery. Particularly in Guatemala and Nicaragua, which may be due more to hospital policy or physician practice than due to a true medical indication. But regardless, it is important to recognize how having this major surgery at such a young age both increases the risks associated with that delivery, but also makes it more likely that these young women will need a cesarean with future deliveries, um, increasing future risk as well. Less well studied are the mental health and social impacts of pregnancy among very young adolescents. Limited published data indicate that adolescents are at higher risk of depression during pregnancy and the postpartum period compared to adult mothers. And data also indicate that anxiety among pregnant adolescents is more prevalent compared to non pregnant adolescents. In each of the four country studies, a significant proportion of young adolescents who had given birth, and in some countries the majority, reported symptoms of depression, anxiety, and particularly for those who had been sexually assaulted, post traumatic stress. In both Peru and Nicaragua, between 7 and 14 percent of participants reported considering the suicide during the pregnancy in our interviews with these young girls they talked about how they considered taking insecticides or pesticides or cutting their wrists given that suicide is not an uncommon cause of death in adolescence it is concerning that at least some of these unnecessary deaths are related to an un unintended pregnancy the published literature is also thin when it comes to the social impact of pregnancy on young adolescents, as most studies do not differentiate results between these young, those who are younger and older than age 15. In each of the country studies that we participated in, pregnant adolescents came from poor and extremely poor families, which often lived in the peripheral areas of cities or in semi rural or rural areas. The interviewers who performed home visits as part of the study noted that the adolescents' families appeared to be dysfunctional. These young girls had low levels of education, and a large proportion of them had not returned to school at the time of the follow up interview, although in most of the countries this was only several months after delivery. These findings are consistent with the published literature, which indicates that there appear to be negative socioeconomic consequences associated with teen pregnancy. When compared to women who delay childbearing past the teen years, those women who become teen mothers are less likely to complete high school, more likely to work at low income jobs and experience longer periods of unemployment, more likely to receive welfare benefits during the years following birth, and more likely to experience single parenthood and higher levels of poverty. I suspect that these negative outcomes are even more pronounced for girls who deliver below the age of 15, although this has not been clearly demonstrated in the literature. As an obstetrician, I am used to pregnancy being a joyous time for most women, yeah. but this is certainly not the case for most young adolescents, as it was not for most part participants in our study. Much more work is needed to prevent these pregnancies by preventing the sexual violence um, that they were subjected to. Often perpetrated by family members or other people who are close to them, and by providing comprehensive sexual and reproductive health services, including counseling and access to the full range of contraceptive methods for those who begin their sexual life at a young age. Those who do become pregnant must be offered the full range of options for the pregnancy, including continuing the pregnancy and adoption, and those who choose to continue must be offered high quality, evidence based prenatal, intrapartum, and postpartum care. And safe abortion must also be an option for these young girls to help them avoid the physical, mental, and social health risks associated with pregnancy. And this option must be offered as early in pregnancy as possible in an expeditious manner to avoid the risks of later abortion. These g girls deserve to be able to live a healthy and productive life and should not have their lives stolen from them at such a young age. Tenemos a bien cerrar nuestra intervención con un breve petitorio que resume nuestras conclusiones y recomendaciones tanto para las IDH como para los estados de la región. A esta honorable comisión interamericana, respetuosamente solicitamos adoptar el concepto del derecho a la salud integral, lo cual comprende la salud física, mental y social en su análisis jurídico y las determinantes sociales que inciden en el ejercicio de este derecho abordar la protección del derecho a la maternidad libremente elegida, una maternidad sin coerción y sin que sea forzada, así como la protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas con embarazos no planificados de manera prioritaria a través de un análisis transversal e interseccional. Desde la agenda de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez y la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otras. Dar seguimiento a esta situación, tanto a través de casos, peticiones e informes, como en sus próximas visitas en loco, incluyendo a través de reuniones con las organizaciones de sociedad civil aquí presentes. Continuar su coordinación y actividades de promoción en materia de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas embarazadas con OMS, PAJO, MESEGBI, así como los mandatos y procedimientos de Naciones Unidas y del Sistema Europeo y Africano plantear el tema de la maternidad forzada y el embarazo no planificado en la agenda de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la agenda de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres y la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Asimismo, respetuosamente solicitamos que la Comisión recomiende que todos los estados de la región presten atención de salud y protección integral a mujeres, adolescentes y niñas, que valore su salud física, mental y social como derechos fundamentales y que evite vulneraciones a estos derechos. Esta atención debe incluir información sobre métodos anticonceptivos y acceso a los mismos, acceso a la anticoncepción oral de emergencia, interrupción legal del embarazo bajo la causal de riesgo para la vida y o salud de la mujer acceso temprano a servicios de atención prenatal para detectar tempranas complicaciones en los embarazos y reducir la mortalidad materna. Orientación sobre planificación familiar durante la atención prenatal y posparto. Que estos servicios sean disponibles en cada estado en toda la jurisdicción y sin discriminación alguna. También que los estados que permiten el aborto para salvaguardar la vida o salud Protejan y garanticen el derecho a la salud integral, incluyendo la salud física, mental y social, de las mujeres, adolescentes y niñas a través de una interpretación más amplia del derecho a la salud en concordancia con los estándares internacionales en la materia. Tres, que los Estados que todavía no lo han hecho. Despenalicen el aborto en casos de violencia sexual o de embarazos inviables o riesgosos, con el fin de eliminar los obstáculos en la ley y en la práctica a su opción de interrumpir legalmente el embarazo en estos casos. Que todos los estados garanticen una educación integral en sexualidad para ampliar el conocimiento de niñas y adolescentes desde una perspectiva de salud integral que los Estados adopten e implementen una ruta de atención legal para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual que protege y garantice sus derechos, para que ésta sea congruente con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos que realicen capacitaciones destinadas a los funcionarios y funcionarias estatales, tanto del sector judicial como del sector médico, sobre la atención integral que deben recibir las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual desde una perspectiva de género y derechos humanos. Y finalmente, que todos los estados produzcan cifras y estadísticas sobre estos indicadores. Muchas gracias. Thank you very much um, to the many organizations present um, for the very comprehensive presentation and um, the testimonies you provided us during it and the many recommendations. I want to first offer the floor to Commissioner Ortiz. La Rapporteur de Children, sus Muchas gracias a cada uno de los presentes por sus intervenciones que ya realmente son tan comprensivas y eh, que queda poco por decir más bien. Me gustaría después dar la palabra a quienes eh, no pudieron todavía manifestarse. Solo una pequeñísima reflexión desde la Relatoría de la Niñez y la Adolescencia, que el tema que estamos tratando hoy refleja el fracaso de las políticas de protección de derechos de niños y niñas, que, que privilegia a veces la primera infancia y deja de lado a la adolescencia, tanto de mujeres como de varones. Y es todavía un desafío trabajar la adolescencia con todas sus particularidades. Y las dificultades que tienen a nivel social, tanto hombres como mujeres, en este caso, eh, estamos hablando más de víctimas mujeres de esto. Pero también eh, si trabajamos una salud integral y el derecho a una salud integral de hombres y mujeres, estaríamos trabajando sobre todos los temas que hoy nos preocupa, ¿no? De manera de trabajar una autonomía personal. Eh, pero si ustedes se fijan que hay atención pediátrica en la primera infancia, pero no hay clínicas para adolescentes. Es como si no existieran. Eh, ya, o, o pasa de un pediatra a un médico eh, de adultos. Es como si no existiera la adolescencia. Por lo tanto, solo me gustaría sí, resaltar la importancia de trabajar el tema adolescente desde la salud integral y, y todo lo que la adolescencia. Eh, de importante eh, representa. Eh, por un lado se niega o si no se lo castiga, ¿verdad? con la reducción de edad de responsabilidad penal o, o con muchas otras formas de, de castigo, pero no existe instancias de apoyo en el momento en que más precisan, porque eh, están saliendo de la protección de la familia, incluso Muchas veces eh, el resultado de lo que estamos hablando tiene que ver con la violencia dentro. No muchas veces, la mayor parte de las veces. O sea que para mí es un fracaso del tema eh, del abordaje de la niñez y la adolescencia como sujetos de derecho. Eh, bueno, entonces, eh, diciendo eso, prefiero dejar la palabra a mi colega Tracy y a las que todavía tienen cosas que aportar muchas gracias por toda la información y realmente por estar acá. como, como, como todas y todos ustedes saben, para nosotros, este es un tema eh, de mucha prioridad y de mucha complejidad. Últimamente hemos estado recibiendo casos de la región eh, muy paradigmáticos que ejemplifican mucho de lo que ustedes han presentado hoy y una de las razones por las cuales es muy importante tener este tipo de audiencia es no, solo, no solamente para, para reiterar cuáles son los puntos prioritarios, pero también nosotras mismas estamos tratando de fijar ciertas posiciones sobre temas específicos y queremos adoptar recomendaciones que sean útiles eh, para los estados. Entonces... Eh, quería comentarles algunos aspectos y algunos temas en donde nos ayudaría muchísimo tener el acompañamiento de ustedes como especialistas eh, en el terreno trabajando con, con las víctimas, con las mujeres y con las niñas que están pasando por esta situación. Un tema en el que estamos trabajando mucho, eh, no solamente en la Relatoría de las Mujeres, pero en las Relatorías en general, es todo lo que tiene que ver con lo que ustedes precisamente mencionaron, o sea, lo que es el derecho a la salud integral y lo que es el abordaje holístico. Eh, del de derecho a la salud y de una manera integral. Y nosotros realmente estamos explorando no solamente el tema de violencia y qué quiere decir esto para, eh, para casos, por ejemplo, de violencia sexual, de violencia doméstica, las otras manifestaciones que conocemos de violencia, pero también qué quiere decir con derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que el caso de las niñas que han sido que han quedado embarazadas de forma forzada ejemplifica mucho la complejidad de ese abordaje holístico. Nos ayudaría mucho de ustedes tener pautas de qué recomendar a los estados en una situación pre-el parto, durante el parto y después del parto. Porque también mucha de la complejidad que estamos viendo es que nos enfocamos mucho en la etapa del embarazo, pero ¿qué ocurre después de que no hay un embarazo? Eh, ya sea por, por interrupción del embarazo o porque simplemente estamos lidiando con una legislación restrictiva del aborto que no ha permitido. Eh, que ese embarazo se pueda terminar y se ha tenido que llevar a término, entonces tienes una niña con un embar con una criatura eh, y con una nueva vida y una niña que no necesariamente está incorporada en el sistema de educación y que tiene unas necesidades básicas. Eh, después del embarazo. Entonces nos ayudaría mucho como escuchar de ustedes su perspectiva. Y también el tema de prevención. Nosotros hemos hablado mucho de prevención de violencia, pero no necesariamente de prevención de violencia integrada con derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que es importante empezar a hacer esos cruces y yo creo que ustedes ahí nos están ayudando y creo que nos pueden ayudar mucho más en ese tema. El otro tema que nos interesa mucho es protocolos. Nosotros, por ejemplo, si estamos frente a una situación de una niña embarazada de forma forzada eh, que está teniendo una atención de salud, eh, ¿cuál, ¿qué tipo de protocolos se deben estar siguiendo? Por, él, por los funcionarios de salud. Conocemos, por ejemplo, el trabajo de la OMS, de la Organización Mundial de Salud. O sea, mucho de la referencias que tenemos es la Organización Mundial de la Salud. Si conocen de otras prácticas, de otras pautas que ustedes piensan que nosotros debemos estar siguiendo o recomendando, eso nos ayudaría mucho a nosotros mejorar la intervención de la CDH en estos casos. El tema estadístico para nosotros también es muy importante. ¿Quiénes son las mujeres y las niñas más afectadas? Estamos hablando de mujeres y niñas afectadas por la pobreza, estamos hablando de mujeres y niñas afectadas, eh, este, por ejemplo, que son indígenas o que son afrodescendientes. El tema étnico y racial y el tema de la pobreza tiende a estar conectado con estos casos. Entonces nos ayudaría mucho también escuchar de ustedes sobre ese tema. Y por último, eh, pensando un poco en el caso de Chile, porque acabamos de estar en Chile hablando de la... La despenalización del aborto y el proceso que está llevando a cabo el país que es muy interesante y nos, ayuda, nos ayudaría mucho escuchar de ustedes su perspectiva de este proceso que están aprendiendo del proceso que están viendo este proceso y de las tendencias eh, en la región ya que cada vez que ocurre uno de estos procesos eh, puede servir inclusive como pauta para el resto de la región o, o derivan unas lecciones que quizás también nos pueden ayudar a nosotros a entender mejor la complejidad eh, de este tipo de proceso pero muchas eh, Thank you very much, Rosa. There's little left for me to say, um, but I do want to endorse um, the idea which has been mentioned often about the women's and girls' right to integral health. I think you may, at the beginning, express the idea of not just the right to life, but the right to live well, which is the right of women. And girls, uh, and the duty of states to provide comprehensive care. And Rosa's question um, calls to attention the need to think about this at all stages um, of the life of women and girls, and all stages um, pre and post uh, pregnancy as well. I think in the course of my time at the Inter American Commission, um, the question of criminalization has come up often. Um, I think today alone it has come up in, I think, at least three hearings that I have sat in. Um, I certainly, as the rapporteur for women, um, want to call the attention of all states to the need to review um, their practices of criminalization um, of care which women need. Um, and a range of it includes abortion, but not only abortion in some countries. And the need to make that evaluation in the context of the human rights of women and girls. Um, that evaluation can't be stopped before it starts by other considerations. States need to make that full evaluation based on the human rights of women and girls. Uh, the Inter American Commission has also said, most recently, in its legal standards on gender equality. The importance of access to therapeutic abortion um, as a health service women need, um, and other health services relating to women's sexual and reproductive health. I want to echo that and to also call on the many member states of the OAS um, that have not yet put this on their legislative agendas and also on their agendas for change or response from the executive to give this their full attention. The wealth of civil society present across two sets of tables. Also, the evidence um, which you have presented based on very recent studies in many parts of the Americas, which you have mentioned, point to the risks and the violations to women from the existing legal regimes which exist throughout the Americas. But then, even in countries where there is access, um, to some reproductive health services and to interruption for therapeutic purposes. what we've heard today is that there may not be meaningful access, and not meaningful access for those women who need it the most, those who are poor, um, those who are afro-descendant, um, you know, those who are young. i think in particular of a woman i met who, Described multiple repeated instances of corrective rape because she's lesbian, who bore four, five children at least who are products of the rape. Um, she was in a country where there was legal access to an abortion, but she was a victim of the conflict, displaced multiple times, and in reality had no meaningful access. Um, even in countries where there's access, to a number of reproductive health services, women lack access to judicial remedies to ensure that those services are available to them and are properly made available by state authorities. And they lack appropriate access to information about those services at a time when they can use it to make sure they have meaningful access. In other words, the agenda for states in the region in relation to the rights. Of pregnant woman, women, is an urgent one. I think how only in the last few years, even in the Inter American system, um, have we began to talk about obstetric violence. That women continue to face a range of forms of abuse and violence because they are pregnant. Women find themselves in pregnancy in circumstances where they don't want but they also when pregnant often meet authorities who don't show respect and in fact introduced many different forms of institutional violence and so i think i want to commend the work which you've been doing i think these are studies which should be widely read should form the basis of evidence based discussions in states who often tell us the dialogue is difficult I think the dialogue is advanced if we are also introducing a set of evidence based principles. But more than that, um, religion provides a base for moral principles, but so does human rights. And the moral principles which guide this debate are strongly connected um, to the human rights of women and girls and the possibility which all of us want for full and meaningful lives. Um, so, I think for the rapporteurship on the rights of women, this is a continuing agenda. Um, you will notice that we've recently joined with UN entities and also with members of the African Commission in echoing the principles which we consider important and our continued commitment to these issues. Um, it's very clear for the rapporteurship on the rights of children. Um, that the issues which you raise, and i was struck by the idea of normalization of maternity for children as a disturbing idea, which i think we must think more about. but my hope is that the, the poverty report which comes out um, will give some attention to some of these issues from the unit on economic, social and cultural rights. thank you very much for being here. commission welcomes. Your full participation and the information you have provided. Thank you very much. Ah, muy bien. Charlie, my apologies. <laughs> no, no. Bu this, is, this is what happens when you haven't sat in the chair for a long time. <laughs> the floor is yours. <laughs> For a little while. Bueno, sabemos que el tiempo sí es corto a pesar de, de campanas o no campanas eh, y, y somos 10 organizaciones que representamos a 7 países de toda la región. Eh, aquí, eh, bueno, hay, hay varias preguntas y esperamos que, que podemos aprovechar a lo máximo eh, la experiencia que trae cada organización. Eh, mencionar brevemente que tenemos insumos frente a ustedes que incluyen el informe de vidas robadas, eh, producido por eh, un gran número de estas organizaciones y liderado por Planned Parenthood y colegas. Eh, también contamos con un documental sobre Tachiele, eh, la, la joven brasileña eh, cuya historia conocieron a través de nuestra... Compañera de Anís, eh, una hoja informativa sobre eh, los casos de AN y Aurora, por cierto, casos que también ejemplifican los problemas a que hicimos referencia, eh, y, y también informes sobre eh, el acceso al, al aborto en, en Chile, un país que, que también eh, ha producido una pregunta específica que, que esperamos que Lidia pueda eh, contestar más tarde. Así que, eh, Primero que nada, en, en referencia a, a la adolescencia, a la necesidad de, de, de enfocarnos más en, en esa etapa tan particular que atraviesa esa transición de la niñez hacia la adultez, vimos eh, tajantemente en, en el caso de, de Paola eh, versus Ecuador ayer digamos, eh, varias aristas de ese problema. Y pondríamos de, de relieve, antes de pasar la palabra a nuestras eh, colegas que nos acompañan, a, acompañan en la mesa, que eh, este, este problema, nuestra región tiene la tasa más alta de, de embarazos no deseados adolescentes en el mundo y es la única región donde está en aumento así que eso es una reflexión que debe eh, causar preocupación eh, para la comisión y ser como objeto de, de un estudio eh, eh, a fondo ¿no? eh, entonces yo en, eh, muy intentando eh, empezar a pasar la pelota eh, este intentar eh, primero eh, pedir a nuestra colega Jimena que, que se refiera al, al tema de embarazo no deseado en, en adolescentes y y este y jóvenes eh, también eh, aprovechando que tenemos eh, conocimiento médico y jurídico en la mesa creo que sobre protocolos podemos aprovechar un poco de todo el grupo ¿no? eh, también sobre prevención y el tema de salud integral eh, creo que, que lo hemos visto en, en conjunto pero eh, consideramos que tiene tres dimensiones ¿no? eh, mínimo eh, física, salud física, salud mental y salud social. Eh, y eso tiene muchas aristas e implica muchas historias, como han visto en la mesa. Eh, y finalmente, eh, también pedir que, eh, en referencia a quiénes son las personas más afectadas dentro de, de la población de mujeres, niñas y adolescentes, eh, también que, que hagamos hincapié en, en algunos de esos aspectos entre el grupo. Así que quizás eh, primero pasar la palabra a Jimena. Gracias, Charlie. Y yo antes de responder, más bien... No sé si Rosina quieres mencionar algo sobre eso y Oscar, que ustedes también tienen información específica y yo, si quieren. Okay. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Eh, hemos venido con mucha expectativa a dar cuenta de resultados dramáticos de estas investigaciones, pero que eh, dan cuenta también de la necesidad de que en países como los nuestros muchos de renta media y que han mostrado algunos indicadores positivos de desarrollo, aún eh, las adolescentes estén eh, atravesando situaciones de violencia. Un dato muy, muy fuerte que traemos aquí a la Comisión es cómo las adolescentes que viven en, en, viven en entornos de violencia y discriminación, y esa discriminación se agudiza con la llegada de un embarazo, no deseado o forzado. Entonces, creo que es un tema, eh, digamos, y por eso apelamos a que la Comisión pueda trasladar a nuestros estados la inversión pública necesaria dentro de nuestros países, aquellas políticas que ya se han desarrollado, pero que sin presupuesto es imposible implementarlas. Gracias. Muchísimas gracias y. Eh, gracias por los comentarios. Yo, nada más, un comentario bastante corto sobre conectando con algo que, que se decía sobre eh, la necesidad de definir el estándar de derecho a la salud, salud integral, el trabajo desde una perspectiva de derechos económicos, sociales y culturales. Eh, el último comentario sobre la conexión con pobreza. Creo que en ese espacio se puede hacer mucho más para conectar esto con derechos sexuales y reproductivos. Es en realidad la obligación del Estado definir esa. Eh, condiciones esenciales básicas para que se pueda vivir una vida saludable. No es exclusivamente enfocarse en el servicio, que es un elemento esencial, pero también las otras dimensiones que comentábamos de eh, bienestar social, mental y físico. Y prevención es bastante importante ver esto desde una perspectiva de salud pública también. Entonces también aplaudir el trabajo de la Comisión en ese espacio y ofrecer el apoyo que se puede dar desde las organizaciones para eh, colaborar con ese desarrollo de ese trabajo. Muchas gracias por la pregunta sobre Chile. Efectivamente, este es un proceso eh, en curso. Eh, actualmente se debate en el Congreso, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tres causales de despenalización del aborto en Chile: por riesgo de vida, por inviabilidad fetal y en el caso de violación. Y creo que la discusión en Chile muestra los obstáculos precisamente que está aquí en esta mesa y en toda la región de las Américas. Uno, cuando en Chile se plantea sobre riesgos de vida, uno de los planteamientos ha sido tratar de limitarlo exclusivamente a inminencia de riesgo vital. Y ese es un problema. Al punto que algunos han intentado asegurar que solamente sea el riesgo inminente hasta el puerperio. De tal manera que evitan... Eh, construir un concepto de salud materna verdaderamente integral. Y esa es una cuestión que debe estar al centro del debate, creo yo, dentro de las recomendaciones que esta comisión pudiera tener. El segundo lugar que también se ejemplifica muy bien los compañeros de eh, mis colegas es la cuestión de la violación. Y aquí quiero yo hacer una conexión muy importante porque en, en la causal violación cuando se discuten las Américas, vuelven a aparecer todos los estereotipos que ya la propia eh, Comisión y la Relatoría de la Mujer ha planteado respecto del de acceso a la justicia eh, de, de las mujeres en violencia en contra de las mujeres. Eh, toda la discusión sobre eh, las mujeres que son responsabilizadas por sus de las, de las agresiones de las que ellas reciben. Y nuevamente reduciendo el impacto que la violación tiene en este concepto de salud, no solamente física, sino que también integral y social. Algunos han querido sostener, que para el caso de la violación lo que hay que tener es un proceso de acompañamiento de alguna manera, como lo ha dicho Dan Grossman hace un rato atrás, para que las adolescentes particularmente puedan tomar la decisión de interrumpir o no un embarazo. A mí me parece que es muy importante entender de que aquí tiene que ver el aborto, es, debe ser parte de un proceso de reparación muy importante a las víctimas de violencia. Y por último, que en el embarazo con inviabilidad fetal, el Estado chileno, creo en este caso el Ejecutivo, ha hecho muy bien en pensar en un acompañamiento, un proceso que sea tanto antes, durante y después de ese proceso. Eh, que normalmente no está considerado dentro de las políticas públicas en nuestros países. Eh, y por último, en el de inviabilidad fetal, creo que es muy importante considerar que lo que hay allí es que muchas de esas maternidades son maternidades deseadas, que se devienen en un verdadero drama para las mujeres que lo enfrentan. Gracias. Hey, just, just quickly, thank you for the question about the protocols. Uh, I mean, there were certainly many aspects that. Came up in the studies um, about the poor quality of care in terms of overuse of cesarean, lack of mental health support during during pregnancy, and one of the things that was very striking was sort of the lack of social support in the postpartum period and the lack of um, counseling and uh, provision of methods of contraception. It was really quite shocking in the study the very low use of contraception. Uh, among these young girls who were clearly at high risk for repeat or early pregnancy. Um, i'm aware of some protocols that address certain aspects of those things, but i'm not uh, actually aware of sort of a comprehensive protocol that really takes an integrated approach. Um, but it's something certainly that we could explore with colleagues in the region, um, experts, and, and also colleagues at the uh, world health organization to explore about whether it might be possible to put something like that together. E Para dar respuesta concreta sí. a las preguntas de, de Rosa, eh, que es el derecho integral y el, aborda, y el abordaje holístico, hablamos mucho en el, en el informe sobre el proyecto de vida. Es lo que más hemos encontrado de la afectación de los embarazos. Y estas investigaciones que hemos hecho durante un año nos ha permitido ver cuál ha sido el desarrollo, no solamente durante el embarazo, sino que ha pasado después del embarazo con estas niñas. Y hemos visto que ha habido una afectación específica a su salud social. En donde lo que más ha estado afectado es que su proyecto de vida ha sido totalmente afectado. Todas tuvieron que terminar, salir de los colegios y mantienen los círculos de pobreza. ¿Qué ocurre después del, del embarazo? Pues las niñas dejan de estudiar y continúan en sus círculos de pobreza. ¿Qué se hace de manera preventiva? Eh, creemos que hay un, un gran problema en términos de las políticas públicas que no son realmente. Interseccionales e integrales. Hay un ejemplo muy concreto en el Ecuador, en donde estamos viendo que las niñas víctimas de violencia sexual están saliendo de los hospitales públicos con implantes de anticonceptivos, los cuales realmente están previniendo los embarazos futuros, pero no las están alejando de la violencia sexual. Eh, ¿Y quiénes son las más afectadas? Hemos visto en el informe. Que quienes son las más afectadas son las niñas pobres y tenemos también casos de mujeres, de niñas indígenas. Solo una invitación: a, eh, en el informe del derecho del niño a la familia que ya está publicado, la comisión ya ha tomado posición sobre ese enfoque integral en la salud y, y también está. Eh, haciendo referencia a la adolescencia y a la salud integral que podría ser un comienzo de encarar estos temas. Thank you very much and forgive my premature ending earlier. Thanks very much.